Ciudadana, nosotros procedimos a trasladarnos a un hotel conocido de la ciudad donde se estaba realizando un evento con más de 300 personas. Se procedió a hacer la citación correspondiente porque estaba fuera de los horarios de funcionamiento permitidos por el COE cantonal. Aprovecho este espacio también para hacerle un llamado a la ciudadanía, que hagamos conciencia. El coronavirus todavía no se ha ido, tenemos que seguir aunando esfuerzos. Es una situación bastante complicada y no podemos permitir este tipo de aglomeraciones. Llegamos con los distintos comisarios, llegamos y constatamos que ya estaban saliendo las personas, pero ya eran las 12:30 de la noche, es decir, que estaba funcionando fuera igual de lo permitido, que era hasta las 12 máximo. Habían personas también que habían ingerido alcohol, habían algunas medidas de bioseguridad que estaban siendo vulneradas, básicamente habían personas sin las mascarillas correspondientes y por eso se procedió a una citación por parte de la Intendencia General de Policía. ¿Hay algo en particular que hay que saber? No, solo se acerca con los documentos habilitantes, no puede volver a pasar. Como gobernación del Guayas, es nuestra obligación resguardar que no vuelva a suceder esto. A las 12 ya no puede haber absolutamente nada. Ya, esas son las disposiciones de la gobernación. Con la coordinadora de eventos de aquí. Primero para su...